Les doy la bienvenida a mi canal. Aprovechando que pronto llega la primavera, hoy vamos a hacer esta hermosa mariposita. Quédate conmigo y aprendela a hacer para llenar tu casa de maripositas en esta primavera. Vamos a utilizar una aguja de 3 milímetros y hilo semigrueso de dos colores. Iniciamos con un nudo de inicio y 5 cadenas. Esta última cadena la vamos a dejar de altura, por lo que vamos a saltearla y vamos a picar en la siguiente cadena. A partir de ahí vamos a tejer un medio punto en cada cadena. Al finalizar nos van a quedar 4 medios puntos. Vamos a rematar y cortar la hebra. Una vez que terminamos esta piecita, vamos a comenzar a hacer las alitas. La primera alita la vamos a comenzar a hacer en este extremo. Así que vamos a girar el tejido de esta manera. Aquí es donde comenzamos el tejido. Vamos a picar ahí y vamos a tomar el color del hilo que vamos a utilizar para el alita. Lo enlazamos, lo traemos hacia adelante y ahí vamos a realizar 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego vamos a hacer un aumento. Pero este aumento va a ser un poco diferente a lo que lo hacemos habitualmente. Vamos a iniciar haciendo 4 lazadas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a volver a picar en el mismo lugar donde lo hicimos para empezar. Una vez que lo hicimos, vamos a enlazar, sacar hacia adelante y ahora vamos a enlazar e ir sacando de dos en dos los bucles. Una vez que lo hicimos, vamos a tejer una cadenita. Y ahora vamos a hacer 3 lazadas. 1, 2 y 3. Venimos aquí abajo y en lugar de picar aquí en el mismo lugar, vamos a picar donde cerramos los dos primeros bucles. Vamos a pasar a través de este bucle y de este. Enlazamos, traemos hacia adelante y ahora vamos a enlazar y ir sacando de dos en dos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto y en el siguiente punto vamos a trabajar algo similar. Esta vez vamos a hacer 3 lazadas. Picamos, enlazamos, traemos hacia adelante, enlazamos y se vamos sacando de dos en dos. Vamos a hacer 2 lazadas y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera parte. En lugar de picar aquí, vamos a picar donde cerramos los dos primeros bucles. Ahí. Enlazamos, traemos hacia adelante y ahora sí, enlazamos y vamos sacando de dos en dos. De esta manera nos quedó el segundo aumento. En el tercer punto de la
parte central, vamos a hacer una doble vareta. Por eso hago dos lazadas. Pico y voy sacando de dos en dos. Una vez que lo hice, dejo cuatro cadenitas. Y voy a picar en el mismo punto y voy a cerrar esta primer parte de la alita con un punto enano. Ajusto bien y me acomodo para seguir tejiendo. Ahora vamos a picar en el cuarto punto de la parte central y vamos a hacer un punto enano. Una vez que lo hicimos, tejemos cuatro cadenitas y en el mismo punto voy a volver a picar y vamos a hacer un aumento similar a los que hicimos recién. Vamos a hacer tres lazadas, picamos en el mismo lugar, enlazamos y vamos sacando de dos en dos. Una vez que lo hicimos, hacemos dos lazadas y volvemos a picar como lo hicimos antes. En lugar de picar en la base, lo vamos a hacer donde está el cierre de los dos primeros bucles. Ahí. Y ahora sí, enlazamos y vamos sacando de dos en dos. Una vez que lo hicimos, hacemos cuatro cadenitas. Picamos otra vez en el mismo punto de la base y hacemos un punto enano para cerrar esta alita. Lo ajustamos bien. Vamos a cortar la hebra, dejando unos 5 centímetros. Retiro el hilo y así de esta manera quedaron armadas las alitas de este lado. Ahora vamos a hacer las alitas de este otro lado. Para eso vamos a picar en el primer punto de este lado, ¿sí? Por debajo de los dos bucles. Ahí. Una vez que lo tenemos, enlazamos el color de la alita. Lo llevamos hacia adelante y hacemos cuatro cadenitas. Una, dos, tres y cuatro. Vamos a picar en el mismo punto donde iniciamos las cadenitas y vamos a hacer el primer aumento. Vamos a hacer tres lazadas, picamos en ese punto, aprovechamos y vamos ocultando la colita y vamos a ir sacando de dos en dos. Para hacer el otro punto, enlazamos dos veces y vamos a picar donde se cierran los dos primeros bucles de este punto anterior. Una vez ahí, vamos sacando los bucles de dos en dos. Vamos a cerrar esta parte de la alita haciendo cuatro cadenitas. Picamos en el mismo punto y hacemos un punto enano. Picamos un poquito y vamos a iniciar la siguiente parte. Para hacerlo nos tenemos que posicionar en el siguiente punto. Ahí vamos a hacer un punto enano y vamos a tejer cuatro cadenitas. En el mismo punto vamos a picar y vamos a hacer una doble vareta. Picamos y vamos sacando de dos en dos.
pasamos al siguiente punto y vamos a hacer el primer aumento. Enlazamos tres veces, picamos en el siguiente punto, enlazamos y vamos sacando de dos en dos. Para hacer el aumento vamos a hacer dos lazadas y picamos por debajo de los dos bucles del primer cierre del punto anterior. Enlazamos y vamos sacando de dos en dos. Hacemos cuatro lazadas y picamos en el siguiente punto. Lazada, vamos retirando de dos en dos los bucles. Ahora hacemos una cadenita. Volvemos a hacer tres lazadas. Y ahora vamos a picar por debajo de los dos bucles del primer cierre del punto anterior. Una vez que hicimos eso, vamos a cerrar el punto de dos en dos. Para terminar esta alita, tejemos 5 cadenitas y picamos en el mismo punto de la base. Y ahí hacemos un punto enano. Estamos bien, dejamos una colita, cortamos, sacamos la hebra y la llevamos hacia atrás a través del mismo punto. Ahora, todas estas colitas que no ocultamos, las tenemos que ocultar por el mismo color y luego ir cortándolas. Una vez que ya escondieron todas las hebritas en la parte de atrás, entonces vamos a colocarle las antenitas. Vamos a enhebrar el hilo en una aguja lanera y lo vamos a pasar en esta punta. Dejamos la colita adelante y vamos a volver a pasar de atrás hacia adelante por el mismo punto, haciendo que se forme en la parte de atrás un buclecito. Una vez que lo tenemos así, retiramos la aguja, emparejamos las dos colitas que nos quedaron acá adelante y las vamos a pasar a través del buclecito que nos quedó atrás. Así, de esta manera. Lo ponemos así, lo ajustamos bien. Una vez que está atadito, cortamos las antenitas del largo que queremos. Las separamos y ya quedó lista la mariposita. Y acá tenemos las dos maripositas terminadas. Gracias por acompañarme hasta acá. Y si te gustó este video y querés ver nuevos tutoriales, te invito a suscribirte a mi canal Calor de Hogar Tejidos y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos tutoriales.